Paquito, ¿dónde está Verónica? Que no sé de Verónica, Jessica, no sé de Verónica. Pero Verónica sabe que tenemos que salir hoy. Verónica tiene que estar acostada porque ayer ella andaba conmigo y tenía como mucho sueño. ¿Y tú la llevaste a la casa, Verónica? ¿Yo fui a su casa? Yo salí para la casa con ella y ella parece que se fue a pie. Pero Verónica nunca llegó a la casa porque yo fui a buscarla a ella ya. Bueno, cuando yo llegué en la pasola donde yo iba, yo no la vi a ella en la pasola, parece que se tiró de la pasola. ¿Cómo va a ser, flaquito? Yo no sé. Tú eres responsable si le pasa algo a Verónica porque ella salió contigo. Pero yo no tengo la culpa de que ella siempre ande durmiéndose donde quiera, eso es un problema de ella. ¿Durmiéndose donde quiera? Sí, ella estaba durmiéndose en la pasola, se cayó lo más seguro, no sé. Bueno, tú eres responsable. Vaya, búscala por ahí, a mí no me pregunto. Claro que la voy a buscar para ver qué fue lo que pasó. Vaya, búscala. Oh. Que se acuesta temprano, andando con uno con un jodido sueño. No quieren dormir. Yo no sé de ella, a mí que no me pregunte. Verónica. Eo. ¿Pero qué tú haces durmiendo aquí en un carro? Ay, me duele este brazo. Verónica, yo te fui buscando a tu casa y tú no estabas allá. ¿Qué pasó? Le pregunté a Flaquito también dónde tú estabas. Y él me dijo que no sabe. Espérate. Tú no sabes que Don Flaquito. ¿Por qué, muchacha? ¿Que Don Flaquito? Íbamos a una pasola ayer, la pasola de... Adivina, él me tumbó de la pasola y me di durísimo. Ah, yo sabía, por eso era que estaba tan nervioso cuando le pregunté. Sí. Pero vamos a... ¡Verónica! Dime. Te voy a dar una pastilla para eso. ¿Para? Vamos donde Flaquito, ven. ¿Para qué? Vamos donde Flaquito y ya. Verónica, vamos a ir donde Flaquito ahora a decirle qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¡Verónica! Verónica, mira. Mira, vamos donde Flaquito a ver qué fue lo que pasó, a ver si me da una explicación. Sí, pero, güey, que no te duerma. Porque Flaquito me tiene que dar una explicación, pero que te no te esté durmiendo. Ajá, mírate aquí. Yo estaba aquí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a Verónica? Y no te me haga la víctima, me tiene que dar una explicación de lo que pasó, porque ella me dijo a mí que ella andaba en tu pasola contigo y que tú la tumbaste. Yo andaba con ella y le iba a hacer el favor de llevarla a su casa, pero ella, cuando la monté en la pasola, se quedó dormida y parece que se cayó. Yo no sé de eso. A mí me duele ese brazo. Pero que no te duerme y defiéndete. Porque dime, me deja a mí hablar sola. Defiéndete, míralo ahí a Flaquito. Me duele ese brazo. Le duele el brazo, tú ves, por tu culpa. Por culpa mía no, por culpa de tu sueño. Culpa. Por ese sueño que ella tiene, que le duele el brazo. Porque tú me vas a llevar a su casa. Claro, pero ella... ¿Ella va calibrando, era así? No, ella se durmió. Sí. Ella andaba calibrando. Sí. Flaquito, ¿y si ella me da un mal golpe? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que ella dijo? Que tú la tumbaste. No, ella ni sabe lo que están hablando, ella lo que está durmiendo ahí. ¿Qué ella dijo? Ve, ella no sabe, ella no. Lo que está durmiendo. ¿Qué tú me dijiste a mí? A mí me duele ese brazo. ¿Qué tú me dijiste? Y él me tumbó. Que tú la tumbaste, tú ves. Ella no sabe, ella tú tengo... Tú tienes que hacerte responsable. Ella lo que está durmiendo, Jessica, no te lleves de ella. El helicóptero. Ve, está loca, no sabe. Ya lo que está durmiendo, ya va a acostar en su casa. Ay, Dios, Verónica, dime. Venía a poner Flaquito para que. Llévala. Ay, no, Verónica, tú ve. Llévala a acostar, vamos a tener problemas. Es verdad, Verónica, tú te paras durmiendo. Tú no quieres defenderte. Problema tiene el abuelo tú. Llévala a dormir, que está mala. Se te va a quedar caer durmiendo ahí también. Mira, Verónica, vámonos, que tú lo que paras durmiendo. Vengo yo a defenderte. Tú te estás parado durmiendo. Ya estoy durmiendo, yo no estoy durmiendo. Tú defiéndete, ve. Estoy bien, no. Yo te viví ticoleando. Pues defiéndete. Y el helicóptero anda volando. Oye. Vale, mira, vámonos. Está delirando, ya van a dormir. Compra una cama que te dé sueño. Va a tener problemas.